Bueno, vamos a continuar. Hola a todos. Vamos a continuar con este Resident. A ver si ahora sí podemos terminarlo de una vez. ¿Cuándo me deje? A ver. Vamos a continuar la partida, recordando que la mansión se llenó de hámster o hunter, hunter, no sé cómo se llaman. Enfermería. A ver si es esta partida. Acabas de volver a entrar en el mundo del Survivor Horror. Buena suerte. Era acá, ¿no? Creo. Si no me equivoco, tengo algún hunter ahí afuera esperándome. No sé si darle con la... Vamos a probar darle con el lanzagranadas. Porque la verdad es que se ponen súper cargosos, ¿eh? Con uno solo se muere. Con un solo disparo. Pero entonces quiere decir que desperdicié uno, desperdicié un tiro. Bueno, no importa, vámonos. Ahí hay uno, hay otro. Buenísimo, se muere de un tiro. Tendríamos que revisar las puertas de arriba. Había dos puertas más cerradas. Y tal vez con la nueva llavecita que tengo, puede ser que se abran. Vamos a probar, no perdemos nada. Y eran estas. Utilizamos la llavecita. A ver acá. Un panel de control con un teclado numérico. No sabes el código, no, por supuesto que no. Podría llevar bombas, ¿no? Órdenes. El jefe del departamento de seguridad. El día X se acerca. Cumpla con las siguientes órdenes durante esta semana. Atraiga a los miembros de STAR al laboratorio y haga que luchen contra los Bow para obtener sus datos de combate. Obtenga 2 embriones de cada tipo de Bow, asegurándose de obtener todas las especies salvo el tirano. Destruya el laboratorio de Arkley, incluyendo a todos los científicos y animales del laboratorio de forma que parezca un accidente. El padrino. El padrino hablaba así, Don Corleone. Que parezca un accidente. Balas para la Magnum, pero lo que no tengo es la Magnum en este momento. Bien. Y ¿vas a pulsarlo? No. A ver, creo que hay algo ahí. A ver si sube. ¿Quieres sacar el ojo? Sí, por supuesto.
Entonces ese diamante supongo que va en el ojo del tigre. Bien. Lo que no tengo es una cura. Tengo que ir a buscar la cura. Una al menos. Entonces, ese lleva un número numérico, pero no la puedo abrir esa puerta. La del ala este tampoco la puedo abrir, por lo menos por ahora. Donde está el ascensor en el ala oeste, tampoco, porque se abre desde adentro. Y la que me queda revisar entonces es la que se ve en el ala este. Tendría que re regresar al vestíbulo. Ah, no, pero me dijo que no se abre desde acá. Estoy un poquito perdido igual, a ver. No, me queda otra que ir al vestíbulo. Tengo que ir al ala este, sí o sí. Bien. Pero primero vamos a guardar algunas cosas. Estaría bueno poner el rubí en el ojo del tigre para ver lo que me da. Ahí tengo más. A ver si los combina. Sí, perfecto. Y tengo que probar esta llave. No me queda alternativa, tengo que probarla. Bueno. Hola Jonathan, buen día, ¿cómo te va? Bienvenido. Bienvenido al terror. Qué recuerdos, ¿eh, amigazo? Por lo menos creo que lo jugué en 2007, si no me equivoco, este juego. 12 años después, ahí le estamos dando de nuevo. Y como jugué hace tanto tiempo, no me acuerdo. No me acuerdo las cosas que hay que hacer. Estoy algo perdido. Ah, estamos cerquita ahí de donde se pone el ojo. Sí, en el cuartito eso que se ve en el ala oeste, en el centro arriba. Jonathan, un clasicazo, amigo. Clasicazo. Creo que este es el clásico entre los clásicos. Lo que no agarré es una cura. Por las dudas, vamos a agarrar una cura. Porque este Hunter son duros de verdad, ¿eh?
sino no es que son tan duros, sino que es lo que pegan. A ver, yo si no me equivoco, el tigre ese al que le tenemos que poner el ojo está en este pasillito. Acá es. Y si no me equivoco, le erré. Ahora no. Y me quedé sin munición. Así que pasamos al plan B y usamos la escopeta. A ver si va el ojo. A ver qué nos dan. Se toma todo ese tiempo para girar, ¿eh? Y si no me equivoco, esta es la Magnum. La Colt Python. Sí, esta es la Magnum. Podemos ir a dejar la Magnum en el baúl para hacer un poco de lugar. También lo que puedo hacer es agarrar bombas y combinarlas, porque la escopeta es muy buena, pero contra los hunters se queda un poco corta. Tengo que darle entre 3 y 4 tiros. En cambio, con el lanzagranadas le pego uno solo y listo, se muere. Podemos llevar de estas, ¿no? Estas las guardamos. También vamos a guardar los cartuchos de escopeta para hacer lugar. A ver para dónde voy. Acá no se puede hacer nada. Hasta no conseguir una llavecita para esa habitación de la sala este, no puedo hacer nada ahí. Así que podríamos ir al segundo piso, a la habitación del ala este. Bien, bien, bien. Entonces yo estoy de este lado. Tengo que volver a donde estaba. Es un poco complicado entender el mapa. Después el otro que es un clásico, clásico entre los clásicos, es el Resident 2. Si no me equivoco, acá me salen hámster también. Buenísimo, lanzagranadas es buenísimo, ¿eh? Lo hizo polvo a los dos. Cosa que si le arrancó las extremidades. Cosa que si estoy con la escopeta no podría.
Bien, bien, no lo tenía en cuenta eso. Excelente. Sigamos avanzando. Vamos al ala este. Ya desde el principio, cuando empecé a jugar hace años, me parecía muy extraño esto. Tenemos una máquina de escribir en el centro del juego, vendría a ser la base, ¿no? Esto que es el vestíbulo, pero no hay baúl. No hay baúl para agarrar las cintas y grabar. Es un poco, por lo menos llamativo. Ay, 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 tenemos que dar la vuelta, rodear todo, es un lío esto. Va a estar lleno de bichos. Me conviene ir por abajo, porque por abajo ya pasé y limpié la zona de hámster. Hay arañas, pero no hay hámster, por lo menos. Vamos. Vamos por abajo. Están las arañas. Y acá ya me atacó un hámster, así que no hay nada. Por lo menos nos sacamos a ese pesado de encima. A ver cómo. ¿Dónde tengo que ir? A la siguiente habitación. Creo que es por acá, donde está la escalera. Hay un hámster. No, le erró. Bien, vamos a buscar el que. La bomba que quedó acá adentro. Ay, me dejó esto. Barry creo que me dejó esto. Bombas ácidas. Bien, bien, bien. ¿Hace cuánto que no paso por acá? Vamos a dejarlo en el baúl. A ver si tengo bombas de ácido. No, tengo bombas comunes. A ver, bombas de ácido. Estas. Cartuchos de escopeta. Vamos a dejar esto por acá. Y esta la voy a dejar acá mismo. No sé si llevar las bombas de ácido. Bueno, por las dudas, me lo dejo así. Para tener un poco de lugar. He dejado munición en el cuarto de al lado. Úsala en caso de emergencia. Barry. Muy bien, Barry, qué jugador, ¿eh? No es que estemos tan
desesperados por cosas, pero bueno, no vinieron mal tampoco. Algo de munición y eso. Y acá hay hámster, sí. Sí, señor. Y bueno, ese se murió. A ver si acá a la vuelta hay otro. Es muy probable. Nada. Qué raro. Bien. Mejor. A ver si la llave abre esta puerta. Has utilizado. Bien, por fin. Perfecto, no sirve más. Ahora, a ver qué nos espera, ¿eh? Nada. A mí me parece que acá viene la serpiente de nuevo. No, no me acuerdo bien. Pero por las dudas, voy a ir a grabar. O viene una serpiente o algo de eso, no, no, no me acuerdo bien. El problema es que si pierdo, voy a tener que hacer todo de nuevo. Así que voy a grabar. Grabamos. Ocho, nueve, 10. Bien, vamos a usar de nuevo la 8. Dejamos esta y vamos a llevar las bombas de ácido, por las dudas. Tenemos ahí, a ver si quedan más por acá. No, parece que no hay nada. Ya dimos toda la vuelta. Las bombas de ácido. ¿Y llevaré alguna cura más? Por las dudas, sí, vamos a llevar otra por las dudas. Total, ahí. Pero infinidad, tengo un montonazo. Vamos a preparar una. Vamos a llevar esta y esta. Listo. Listo, vámonos. Yo para este lado derecho no, no revisé, capaz que si voy hay un hunter, así que lo dejo ahí. Que disfrute de la vida todavía. Si es que hay, no lo sé. Pero me parece que para ese lugar no tengo que ir, así que lo. Si está, que se quede ahí. Hay un piano. Acá no hay nada. A ver, en la chimenea. Hay un agujero en la chimenea. Ay.
y venía la serpiente nomás, ¿eh? ¿Por qué me pegó? No tengo más bombas de esa. Corre, Jill, y me pega igual. No entiendo por qué me pega. Si lo estoy esquivando. Bueno, ahora no. Mientras. Uy, me muero. Se murió, sí. Se murió, pero utilizamos todas las bombas. Qué lástima, ¿eh? Bueno. Me hubiera gustado guardar las bombas que... para los hunters, pero bueno, ya está. Está muy oscuro para poder ver algo. Barry. Jill, have you found anything interesting? Yes, but I can't see very well. How about going down to check by yourself? I have a rope here. Oh, do you? Well, then I'll try to go down using the rope. Wait. No sé si no me convenía guardarme las bombas, ya me estoy arrepintiendo. Now I've done it. Sorry, Jill. Wait. I'll go and get another rope. Barry. Barry. Se fue y nos dejó acá retirado. Bajamos y a ver con qué nos encontramos acá, ¿eh? Un zombie. Al final estoy llevando esta pistola y no la estoy utilizando para nada. Cuando cae en cámara lenta. Bien, a ver. ¿Qué es? ¿Es un zombie? Sí. Mientras no sea un hunter. Se murió. Y cartuchos de escopeta y acá. Y al final me encontré con la serpiente esa, era verdad, ¿no? ¿Y ese ruido qué fue? Están almorzando los muchachos. A ver, escopeta. Uno se levanta y el otro, bueno, ¿qué tendrá ese científico?
Algo debe tener. Una tarjeta, algo. Planta. No, y al final no tenía nada. Bueno, ya está. Has abierto la puerta. ¿Dónde estoy acá? Una cocina. Un zombie. Se hace el tonto. Muerto, bien. Un ascensor parece eso. No estoy seguro, pero parece. No se ha utilizado en mucho tiempo. No se utiliza nada hace mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo. Bueno, vámonos. Abrió la puerta otro más, pero que todos abren la puerta ahora. Por abrir la puerta. Un horno está oxidado y no parece funcionar. No sé para dónde ir. Bueno, vamos a ir eliminando lugares. Vamos a entrar acá. No sé hacia dónde me lleva esto. Hacia arriba. Has abierto la puerta. Ah, creo que ya sé dónde estoy. Sí, señor. Lo que quiere decir que tenemos que irnos de acá. Vamos, no, a ver si anda esto. El ascensor no para en esta planta. Bien, entonces vamos al otro lado. Ya fuimos para allá. Ahora, a ver, acá. Vamos a ver hacia dónde nos conduce. Y seguro que apenas salgo va a haber un hunter. Así que, uno o dos. No, un zombie. Un zombie que se murió por hablar. Vamos combinando, combinamos las balas también. Hay uno ahí. Bien. Portón que no sé para dónde me lleva.
Ah, estamos en la parte interna. Vamos a tener que inspeccionar todo igual, así que... Bueno. Entramos acá y de acá tiene que haber una puerta más. Un zombie. Vamos a darle con la pistola. A ver si se muere. Ah, que me va a morder los pies. Se murió. No hay nada. No. ¿Y por qué no lo apuntó? ¿Se cayó? No, no se cayó nada. Bueno. No vayas a perder la cabeza, mijito. Libro de recortes. Rank on time, 27 de mayo. Ataque animal, mujer mutilada. A las 22 fue encontrado el cadáver de una mujer de unos 20 años por un transeúnte en el lado izquierdo del río Marble, en el distrito Cedar de Raccoon City. La policía de Raccoon cree que se trata del ataque de un oso u otro animal, ya que hay marcas de mordeduras en sus brazos y piernas izquierdas mutilados que indican una enorme fuerza. Como llevaba una bota de montaña en el otro pie, se ha determinado que ha sido atacada en las montañas Arkley y se cayó al río. Se está intentando acelerar la identificación de esta mujer. Bueno, el ataque de algún bicho. Bien. ¿Y acá qué habrá? ¿Será que tenía que empujarlo o por el otro lado? A ver. Ah, para el otro lado. Pero entonces hay dos puertas acá. Es una habitación pequeñita. Vemos si hay algo. Bien, y si no, bueno, me voy. No, In Ribbon. No tengo lugar, no lo puedo llevar. Desde aquí veo el exterior. Un helicóptero, yo no veo nada. Ah, no, un helipuerto. Parece una foto, ¿eh? Si pudiera contactar con los demás. Tenemos que contactar con Brad. Y no hay nada más. El Link Ribbon, eso, pero no... Creo que en este momento no me va a servir. Porque no tengo lugar. Bueno, vamos a investigar. Cualquier cosa vuelvo y lo agarro. ¿Y en estos estantes no hay nada? Por ahora nadie. Acá tampoco. La mayoría de estos son de química. Una estatua. Estos puzzles que hace Capcom. Bueno, a ver. Quiere decir que tenemos que llevar la estatua
hacia ese rincón. Ah, pero no hay que iluminarlo. Bueno. Un disco. Y ahora, tengo un disco, pero ¿dónde va ese disco? En una computadora, supongo, pero no vi ninguna. No lo había visto a ese. Cuidado, estuvo cerca, ¿eh? Bueno, entonces tengo más cosas por revisar todavía acá. Ahí tengo bombas. Más bombas. Y la batería. Ah, la batería. La batería va pasando el jardín. Pero no tengo lugar, así que voy a tener que ir a dejar algunas cositas. Nada de lugar tengo. Dejo esto, vamos a dejar el disco. Tengo tres cosas para agarrar acá. Esas dos las puedo combinar y la batería me la tengo que llevar, pero no la puedo combinar con nada. Claro, y la batería me va a abrir el camino hacia otro lugar. Nada. ¿Acá dónde estoy? A ver. Si me puedo ubicar un poquito. Ah, bien. Voy ahí, donde está la escalera. También está el baúl. Así que hacia allá vamos. Acá hay un zombie que se muere. Se muere por morir. Y hay otro más que están comiendo. ¿Y ahora quién se están comiendo? ¿Se están comiendo entre ellos? ¡No! Este que encima que lo salvo viene y me muerde. Bueno. A ver cómo estamos de salud. Cuidado. Bien. Vamos a agarrar una plantita entonces. Me queda una planta verde y una azul. Después las vendré a buscar, no sé. Por el momento lo que tengo que ir a buscar es la batería. Está cerrada. ¿Cómo que está cerrada? ¿Y ahora cómo me voy de acá? La verdad que no me lo esperaba esto, ¿eh? Que esté cerrada la puerta. Porque dice, del otro lado decía que
Llevo un código, pero no lo tengo el código. ¿Qué sé yo dónde está? Qué lástima. Bueno, me voy a tener que venir después. Hola Raúl, buen día. ¿Cómo te va? Bienvenido a las transmisiones mañaneras. Bueno, entonces por el momento voy a llevar estas bombas nada más. Vamos a guardar las cosas y vuelvo a buscar el resto. ¿No te llegó la notificación? ¿Pero tenés activada la campanita, Raúl? Igual es muy temprano igual para transmitir. Esto lo tendría que haber transmitido anoche. Pero estaba muerto de sueño, así que no transmití. No, pero volví acá. A ver. Claro, yo no quería volver a este lado. Estoy medio perdido, ¿eh? No me acuerdo para dónde tengo que ir. Supongo que volví a la cocina acá, por eso no quería volver a este lado yo. A ver si es por acá. Tengo que llegar a un baúl. Necesito un baúl para guardar todo. De acá no se abre, así que de acá tiene que abrirse. Perfecto, así ahora ya me acuerdo dónde estoy. Acá llego a un baúl seguro. Y llegamos. Vamos a guardar esta planta. El disco este que no tengo idea de para qué es. No entiendo por qué no me deja combinar. No entiendo por qué tengo que gastar todas las balas para poder combinarlas. Es ilógico. Pero bueno. Que no la muerdan. Ya me mordieron todo. Bueno, voy a tener que ir así. Y cuando gaste la bomba de ácido, la combino. Porque la verdad es que no tengo idea por qué no me deja combinarla. Tiene que estar en cero para poder combinar. Es ilógico, pero bueno. Vamos. Tengo 7 cintas nada más. Creo que alcanza con eso. Acá vamos a grabar en 9.
Había una planta allá, ¿no? Una planta verde, si no me equivoco. Este es el emulador EP, se llama EPSXE. Si no me equivoco, esta es la versión 1.7.0. También tengo el emulador, el PSX Fin, pero no me gusta mucho, los juegos los hace muy pixelados. No aprovecha la potencia de la PC. Como que está configurado así y es lo que hay. En cambio este sí. Este aprovecha la potencia de la PC tampoco a full, ¿no? Porque es imposible. Pero sí lo aprovecha mejor. Bueno, tenía que ir por acá, me parece. Tengo que ir usar el ascensor. Vamos a ver si llegamos. No me acuerdo para dónde es. Ya me perdí. Acá. Tiene que ser acá, esta puerta azul. Ah, no, acá estamos sin ribbon. No sé si llevarla, no lo voy a poder llevar. Mejor los dejo ahí. Es el gran problema de los Resident, los primeros Resident, que no hay lugar para nada. Yo ahora tengo que agarrar la batería. Y vamos a combinar estos. Bien. Ahora creo que puedo agarrar los sin ribbon. Ahí atrás me quedan algunas plantitas. Pero bueno, creo que por el momento las voy a dejar ahí. ¿Qué significa ink ribbon? ¿Cinta de tinta? ¿Algo así? Bueno, y entonces con esta batería, si no me equivoco, ya puedo acceder a la parte del jardín, a un ascensor que estaba inhabilitado, pero que se habilita con la batería. Lo que significa que voy a precisar una manivela. Si llegué a usarla, claro, para grabar. Pero por eso yo lo que quiero saber es la traducción. Eh,
Entonces voy. Tengo que dejar la cinta y algunas cosas para hacer lugar. Vamos avanzando. Cintas de tinta, esa que eran. Esto es irrisorio tampoco, no combina, no los combina. Creo que vos me estás diciendo las cintas que iban con los proyectores, ¿no, Raúl? Algo así. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque no tengo lugar. Bueno, por el momento vamos a grabar. Y lo que no sé es cuánto falta, cuánto resta del juego, si me falta mucho o si lo puedo hacer en otro directo, porque este ya llevo más de una hora. No hay problema, problemas con internet tenemos todos, Raúl. Hay veces que internet anda. Por ejemplo, ahora me está funcionando perfecto. Tengo 0.0 perdido. Pero otras veces que pierdo muchísimo. Bueno, tenemos la batería y la manivela. Yo creo que voy a hacer un punto más hasta llegar a otro punto de guardado y ahí cerramos el directo. Por ahora vamos así. Lo que sí, no tengo lugar. Bueno, por el momento voy así. No llevo nada. No tengo nada de lugar, pero vamos así. Y cuando vos miras el video, Raúl, lo ves por medio por Wi-Fi. Tengo que dar toda la vuelta. Toda la vuelta completa. La hierba con la manivela. El cannabis. Tengo que dar toda la vuelta para llegar al jardín. Así que vamos. Es un lío. Pero bueno. Lo que no me acuerdo es si la batería iba abajo o arriba. Bueno, vamos. Vamos por acá que estoy seguro que limpié el camino. Porque Hunter que me cruce, Hunter que voy a tener que matar, no me queda alternativa. Y yo me acuerdo bien que por acá limpié todo. Lo que no maté son las arañas. No, pero Raúl, mirándolo con datos, ¿cuánto te consume? Te come vivo. Yo con la última vez que usé los datos móviles fue cuando fui a la casa de mi hermana. No me acuerdo si fue en Navidad o en Año Nuevo. Que estaba yo transmitiendo y lo vi ahí y me morfó vivo. Me comió vivo los datos esos.
Vamos por acá y ahora van a estar las arañas. Acá tienen que estar las arañas. A ver si es acá. Creo que es acá. No, en la siguiente sala es. Bien. Acá en la segunda puerta tenemos un punto de guardado, pero vamos a pasarnos de esta. Vamos a entrar al jardín y tengo que examinar. Hay un hunter. Está por acá. Se escucha, ¿no? ¡Ay, me pegó! A dormir. Eso es lo bueno de lanzagranadas. Lo mata de un solo tiro. Obvio, tiene que pegarle, ¿no? Ah, perfecto, Raúl, perfecto. Lo tengo que hacer, entonces yo también. Lo que pasa es que yo con mi celular utilizo casi todo Wi-Fi. No le cargo nunca crédito. Bueno, si estaba ese ahí, significa que va a haber más, ¿eh? Más Hunter. Con lo cargoso que se pone. Vamos a ver, ¿eh? Ese sonido ambiente me transporta a más de 10 años atrás, cuando lo jugaba, apenas me compré la PlayStation 1. Vamos a ver si hay algún hunter por acá. Acá no va la batería, ¿no? No, no, entonces va abajo. Está abajo, bien. Claro, yo después, ahora tengo que cruzar, después tengo que volver y darle a la manivela acá. Pero después, para habilitar la siguiente zona. Vámonos. Bien, bien. Claro. Yo los datos móviles, la verdad que no lo activo nunca. Básicamente porque lo utilizo con Wi-Fi, ¿no? Y acá en Argentina hay muchísimos lugares donde hay Wi-Fi. Vamos a ver acá. Creo que va a acabar la batería. Y así que yo voy a trabajar a casas y esos lugares. Y casi todo el mundo tiene wifi. Entonces en los momentos que estoy sin wifi es muy raro. Por eso tengo siempre desactivados los datos móviles. Y no le cargo nunca crédito. Bueno, ya activamos el ascensor. Entonces vamos a darle a la manivela de nuevo. Para así nos abre el camino
por las cloacas. Vamos a darle a la manivela. El Resident Evil 4 sí está en todas las plataformas está. Bueno. Ya le dimos. Y se llenó la pileta, ¿no? Creo. La piscina. Vamos a ver si estoy bien. Yo sí, Resident Evil 4 lo jugué en la PlayStation 2. Fue uno de los primeros que jugué en esa consola. Y esto no anda. ¿Qué pasó? Ahí arrancó. No arrancaba. No tenía ganas de trabajar en el ascensor un domingo a la mañana. Bueno, ahora voy y grabo y cierro el directo. Pero para la próxima, el camino a seguir es por acá. Así que vamos a grabar. Espero que en este caminito no haya nadie. O que si hay alguien que no me mate. Ahí tenemos una planta azul. Bien. Yo ahora corto el directo, como algo, porque en Argentina ya son más de las 12 del mediodía. Como y después seguimos. En una hora más o menos. Seguimos dándole duro y parejo. Hoy lo terminamos el juego, ¿eh? Hoy se va. Tengo que empezar el 2. Tengo que empezar el 2, tengo que terminar el Dark Souls 2 también. ¿Vas a desayunar? Buen provecho, Raúl. En un ratito nos vemos, ¿eh, amigo? Si querés pasarte, en un rato vamos a estar, espero, terminando el juego. Mucha suerte y gracias por estar ahí. En un ratito nos vemos.